bueno, ya está por conectarse. Hoy se está cumpliendo 21 años de la creación del Centro de Alto Rendimiento de Arequipa, la que se ubica en Cerro Julio. Y sin duda que es una institución que, dicho sea de paso, ojo, quiero aclararles, sí, depende del IPD, pero depende del IPD Lima, directamente, ¿no? Y no depende de aquí de IPD Arequipa, por si acaso, ¿no? Lógicamente, IPD Arequipa puede ser un nexo, ¿no? Pero hay un administrador, ¿no? Autónomo, ¿no es cierto? Hay un responsable, administrador, el señor Angelo Cáceres, un responsable del área técnica, el profesor Rubén Condori, que básicamente dependen o informan de lo que sucede en a la capital de la República, ¿no? Y una de las personas que la primera promoción del CAR, fue nada menos que John Negrón Chávez, ¿no? El gatito, John Negrón. Yo lo recuerdo a él, pequeño él, flaquito, con sus ojos, pues, de gato, efectivamente, esos ojos verdes, y me sorprendía verlo porque era un fondista, ¿no? Y dice, este pequeñito, ¿cómo puede correr tan largas distancias y pelearse con monstruos del fondismo de aquel entonces? Y hoy le hemos invitado para conversar de ese tema y también de otras actividades que él desarrolla como promotor deportivo. John, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Entretiempo. Muy buenas tardes, Rómulo. Gracias por la invitación y agradecer también a Entretiempo. Igual, Francisco, también muy buenas tardes y aquí para las preguntas. John, te escucho bien, pero sería bueno que levantes un poco la voz, como león, ¿no? Como león, no tanto como gatito, como león, y decir, ¿qué recuerdas tú de esa primera promoción del CAR? Y cuando te dijeron, vas a ser parte del Centro de Alto Rendimiento, ¿tú qué entendías? ¿Qué se te pasaba por aquel entonces? Bueno, primeramente agradecer por la invitación, ya que hoy día cumplimos 21 años desde su creación y agradecer por todo ello y pocas autoridades a nivel nacional me recuerdan que hace 21 años atrás se creó el CAR, ¿no? Claro, pero en todo caso yo lo que te decía, ¿con qué recuerdo, con qué atletas iniciaron este proyecto? ¿De qué técnicos te viene a la memoria? Bueno, en un comienzo, como todo esto, casi nadie le daba mucha importancia porque en el Perú no había ninguna federación o ningún otro deporte que tenga esa federación. Entonces, algo activo y decíamos, ¿cómo será? Pues, un albergue, vamos a estar juntos. Entonces, hay una duda que nunca habíamos visto, ¿no? No era por algo normal en esta época. Claro, antes de dar paso a Ben Pancho, el Centro de Rendimiento fue creado el 6 de enero de 2001, mediante resolución número 029-2001, siendo el presidente Teófilo Cubilla, presidente del IPD, del IPD, de la DINARAF, el señor Luis Manuel Boje Tomás, a iniciativa del licenciado Eduardo Rodríguez Hernández, cubano él. Nos indica esta información que nos mandó Rubén Condori, dice, inicialmente albergó a los mejores deportistas del atletismo peruano y las llamadas pruebas de resistencia, medio fondo, fondo y marcha atlética. Empezó con 37 atletas, 17 damas y 21 varones, siendo cofundadores de entrenadores Julio Pérez Rizo, hoy en Cuba, con 14 atletas, Rubén Condori, que sigue, pero es coordinador técnico, con 12 atletas, esto si no me equivoco era en fondo, y Sergio Quispe Aroni, con 12 atletas en marcha. Hoy en día tengo entendido que el profesor Sergio está en España, objetivo logrando, bueno, grandes triunfos, ¿no? Grandes triunfos. Pancho, no sé si tú tienes algo que preguntar al buen John Negrón. Sí, saludos primero a John, el tiempo que nos brinda también, darle las gracias por ello. John, ¿tú crees que en todos estos años, 21 que cumple hoy Bajada de Reyes, el Centro de Alto Rendimiento de Arequipa, ha logrado lo que querían? ¿O tú consideras que de repente los problemas ajenos a los deportistas
terminaron un poco, ralentizando, terminaron perjudicando los objetivos para los cuales se había creado el CAR. Bueno, en su inicio, como todos los deportistas de prácticamente seleccionados nacionales estuvieron ahí congregados en lo que es fondo, medio fondo y marcha, dieron unos pasos agigantados, ¿no? Por eso es que al segundo o tercer año se batieron más de 200 récords. Pero ya luego, como Estado, el Estado ya, estos deportistas que habían logrado ciertos objetivos, ya el CAR no, tampoco no era ya un centro de alto rendimiento como debería de ser, contar con todas las con todos los requerimientos, ¿no?, de ser un centro. Padecíamos de muchas cosas, entonces como que ahí en un tiempo se truncó por falta, yo creo que de apoyo del Estado, ¿no? Ya debieron irse los deportistas de repente a otros centros de alto rendimiento de otros países, ¿no? Claro. John, y en todo caso, ¿qué anécdotas tienes con los deportistas? Virrueta creo que es de tu promoción, ¿no? El finalito Edwin Centeno también creo que es tu promoción. No sé si tienes algunas anécdotas que nos puedes contar al respecto. ¿Tú entrenabas con quién? ¿Con Rubén, con Dori o con Julio Pérez? No sé si nos puedes contar algo, John. Ah, sí, bueno, un homenaje, ¿no?, a Edwin Centeno, así la primera promoción. También después está César Sota, que ya no nos acompaña, también falleció. Pero yo entrenaba con el profesor Rubén Condori en el tema de fondo, pero también a la vez corría obstáculos. Entonces había días que también entrenaba con el profesor Julio Pérez, ¿no?, actualmente en Cuba. Y así íbamos, me iba una semana con él, una semana con otro profesor. Bueno, anécdotas tenemos un montón, te contaré. Tanto en los en los viajes, en los campeonatos. Pero las anécdotas, como en esta fecha, justo que es el aniversario, sabían dar vacaciones, ¿no? Después de que se quedó el centro de alto rendimiento. Y en ese tiempo, yo me acuerdo, muchos no tenían pasajes para irse a sus diferentes lugares, ¿no?, de origen. Entonces, yo soy vecino aquí, vivo cerca, en Bellavista. Prácticamente el CAR pertenece a Hunter, ¿no?, que es la parte también de lo que es el cartódromo. Entonces, armamos como una especie de albergue ahí en la casa de mi abuelo, que en paz también descanse. Un grupo de 6-7 personas, tanto de Puno y Huancayo, hicimos como un segundo CAR, así lo denominaban. Yo me acuerdo que mi abuelito todavía, Hilda, que está en vida, nos cocinaba a todo el grupo y nosotros íbamos a la chacra. Como es actualmente, ¿no?, que se mantiene la campiña, a recoger algunos productos, ¿no?, para llenar, para comer, para llenar la olla, ¿no?, como quien dice. Son anécdotas que nunca se van a olvidar los que han estado ahí en casa, ¿no? Incluso estuvo Diego Moreno también un tiempo, y siendo limeño, pero bueno. Claro, entonces, son anécdotas que uno pasa, ¿no?, fuera de lo deportivo. Sin duda. Ahora, John, si te preguntaran para ti, ¿quién ha sido, más allá de la disciplina, quién ha sido para ti, para John Negrón, el mejor deportista que ha tenido el CAR durante estos 21 años? Hay un montón, pero yo lo que más resalto, y lo voy a comentar, es el tema, ¿no?, de Mario Bazán. Porque él vino como un deportista invitado, porque la señorita Marita Leche incluso pagaba o costeaba todo con un convenio, con un trato con la federación. Bueno, yo siempre estaba también llegado a la federación, pero llega y nadie apostaba por él, pero pasaron los años persistente, seguía entrenando y ahora sabemos que Mario Bazán tiene todos los logros olímpicos. Y no, para mí, son todos los que han estado acá, para mí son campeones, pero son excepciones, ¿no? Que igual que también, ¿no?, su lema, ¿no?, cada arequipeño. O sea, todos los deportistas, claro. Igual Diego Moreno también, pero yo me resalto a él porque él no vino con esa presentación como un deportista, que te digo, fue
con un proyecto de ser campeón, ¿no? Y él lo ha demostrado. Yo me acuerdo, él bueno, voy a atreverme a decir que, me imagino, él no tenía ni para los pasajes y se iba caminando cuando estaba en un colegio, y se iba caminando y regresaba también caminando. Ya, eso nadie de repente lo sabe, ¿no? Porque no contaba con los medios. Tampoco no tenía una remuneración por parte del cargo, ¿no? Como algunos, o la mayoría lo tenía. Claro. Yo sí recuerdo a Mario Bazán, morenito él, flaquito, llegó con 15 años, ¿no? Y en esa época que íbamos al CAR a recabar información, íbamos a ver las estrellas, de llamar de una manera, ¿no? Jessica Kiss, Pedro Incenteno, Rocío Wilca, que estaba comenzando a aparecer, ¿no? Y este morenito, pues ahí miraba cómo entrevistábamos, bromista, y estudiaba pues, en el colegio Bryce, ¿no? Si no me equivoco, acá en Goyoneche, ¿no? Y bueno, decía que me entero que se iba a ir y vuelta, ¿no? Pero yo, mira, dos preguntas. Lógicamente, la pregunta que te voy a hacer, pues no es tonto, ¿no? Pero Centeno, Edwin Centeno, marchiste él, si hubiera seguido, podemos estar hablando de repente de un clasificado de los Juegos Olímpicos, primero. Segundo, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa con los atletas que llegan chiquillos, jovencitos, señoritas, adolescentes, hacen un trabajo extraordinario, logran títulos nacionales, internacionales, sudamericanos, panamericanos, pero cuando llegan ya a la edad adulta, o sea, para ser categoría mayores, élite, se retiran, ¿no? Por eso yo siempre he dicho que de repente el Estado como que no se pierde dinero ahí, porque ha tenido años de preparación y al final ya cuando pasan a la categoría absoluta mayores, se retira, ¿no? ¿Qué crees lo que está pasando eso, John, y lo que también te pregunté acerca de Edwin Centeno, marchista él? Mira, Edwin tenía una capacidad tanto personal, porque talentoso no era. Yo me acuerdo de Marcos Taipe, que él tenía más talento, pero por su perseverancia y por su entrenamiento, Edwin era una persona que a nadie no le gusta perder. Entonces, eso es lo que a él lo mantenía, y gracias a ello también tuvo los logros. Y por lo que pasó también fue la presión que tuvo, ¿no? Como él mismo, la impotencia, todo ello, y es por eso que de repente ya sabemos, ¿no? El tema que pasó por permanentemente falleció, ¿no? Claro, entonces a veces uno se pone un límite, sino una meta, y cuando no lo logras, pues entras en una etapa de que le llamamos ahora, ¿no? Lo que es el estrés, ¿no? Entonces son muchos factores. Aparte que estudiaba y él tenía un propósito, yo, como lo dijo, yo termino mi carrera y yo voy a ser alcalde del lugar donde era. Ahorita no recuerdo el nombre, pero él ya estaba, ese era su propósito. Era una alcaldía de Puno, ¿no? Así es. El Puno. Y lo otro es que, como dices, ¿no? Llegan deportistas, todos los talentos, y llegan a la categoría mayores, y no solo pasa aquí, es a nivel, ¿no?, mundial, porque llegar a la categoría élite y mantenerte ahí es complicado, porque ya necesitas de otra atención, tanto económica, médica, alimenticia, o sea, es un staff lo que se mueve ya en ese nivel, ¿no? Y eso ya no lo pone el Estado, aquí no invierte el Estado. Entonces, ¿por qué crees que la mayoría de deportistas de élite se van a otros países? Ya por un tema de auspicio o por solvencia propia, ¿no? Porque después, si te quedas aquí, vas a ser siempre el campeón, pero aquí, pero vas allá y no, estás con muchas desventajas. Es lo que pasa. Claro. Pancho. Sí, porque se caen algunas cosas. Ahora, tú que conoces desde la interna todo el centro de alto rendimiento, John, has vivido los momentos felices, los momentos complicados,
se sabe que a veces los problemas eran muy, muy hasta, no sé si graves, pero digamos, como en toda familia, ¿no? Pero con este conocimiento que tú tienes del CAR, ¿tú qué esperas o qué crees que puede hacer del centro de alto rendimiento en los próximos años? Mira, si el Estado no se preocupa en mejorar la instalación que tenemos, porque sigue siendo la misma y eso no se creó para el CAR, se creó para el bolivariano, pues carece de muchas cosas. Entonces, lo que tiene que haber ahí, y han venido deportistas de otros países, porque ven Arequipa como una ciudad ideal para entrenar, no lo digo yo, lo dicen todos los técnicos, ¿no? Entonces, ahí lo que se tiene que hacer primero es la infraestructura, tener una infraestructura acorde, adecuada, con todas las necesidades para los deportistas de élite prácticamente. Porque estás hablando ya de un centro de alto rendimiento que tiene más de 21 años y no puede ser posible que estemos en lo mismo. Entonces, mientras no mejoremos eso, la atención al deportista, va a ser difícil. De repente, tener esa ventaja de estar con unos deportistas que vengan, ¿no? Que sean olímpicos de otros países. Y eso automáticamente lleva, sube el nivel tanto en el local, ¿no? En el nacional, ¿no? Y motiva también a la niñez que está aprendiendo, practicando algún deporte. Claro. Claro, claro. Pancho, no sé si tienes alguna una pregunta más acerca del CAR, ya para de repente también preguntarle a John Negrón acerca de sus actividades como promotor deportivo. Creo que este fin de semana, este domingo, creo que llega la final de la Copa Bellavista. Pancho, no sé si tienes algo relacionado al CAR. No, creo que era importante conocer la opinión tanto del pasado, del presente y del futuro del centro de alto rendimiento. Y como dice John, que conoce mucho mejor pues lo que necesita. Y ojalá, lamentablemente la pandemia ha perjudicado todo, absolutamente todo. Y ojalá que cuando la reactivación deportiva pueda volver a una normalidad que la teníamos hasta marzo, inicios de marzo del 2020, pueda mejorar el centro de alto rendimiento, que si no me equivoco, John Rómulo es el primero que se crea a nivel nacional, porque el de Huancayo se crea después, el de Cusco se crea después. Y ahora, John, ya para cerrar este tema, ¿tú crees que el CAR de Huancayo y el de Cusco, pese a que se crearon después que el CAR de Arequipa, actualmente tienen mejores condiciones? Personalmente no conozco el de Huancayo, pero el Cusco es similar al este, porque también está en el Coliseo Casa de la Juventud, que está acondicionado para los deportistas del CAR. Pero yo la ventaja que tiene el arequipeño es su altura, que estamos en 2200, es una altura ideal que, ¿no?, que cualquier deportista a nivel nacional viene a entrenar, porque acuérdate que en Cusco en esta época llueve muchísimo y no se puede entrenar igual que en Puno, y en Huancayo es similar. Entonces ellos migran, pero Huancayo se va a México a entrenar porque ya tienen un tema ya económico, ¿no? Ya no vienen a Arequipa, porque también el nivel está allá. Entonces, ese es el tema. Claro, claro. John, ya cambiando de tema, este fin de semana o este domingo, si no me equivoco, es la final del torneo de fútbol Copa Bellavista. Cuéntanos más sobre el tema, por favor. Así, bueno, antes de cambiar, quisiera dar un saludo especial a todos los integrantes del CAR a nivel nacional estos 21 años. Ya desde tu medio le mando un saludo a todos mis compañeros y a los anteriores, actuales y a los futuros también, que lo pasen un feliz día y que se recuerden, ¿no?, de su centro de alto rendimiento. Bueno, con respecto a la Copa Bellavista, este domingo es la gran final en la categoría libre. Y la categoría 40 años o más todavía continúa. Y lo hacemos en el pueblo tradicional, en el campo deportivo Miguel Ángel Flores Portugal, que es totalmente de gras natural. El ingreso es libre. La final se va a jugar 2 de la tarde y 30 entre los equipos de
Juventus 98, Inmobiliaria Life Free House. Ellos son los que han llegado en esta etapa 2021 en este campeonato Copa Bellavista. Ajá. ¿Y tienes algunas otras actividades para este verano o al transcurso del año? Sí, continuamos todavía con la categoría que es 40 años a más, y de ahí todavía va a haber la categoría 50 a más, y estamos ya haciendo la clausura final el 12 de febrero, es de la misma Copa Bellavista, ¿no? Anteriormente Ajá. teníamos pocos equipos en la categoría 40, pero este año tuvimos 12, y en la categoría 50 va a ser similar, entonces ya también tengo que darles... el mismo campeonato, del mismo nivel, para que ya ellos también tengan su cláusula respectiva. Y también vamos a tener igual equipo de damas que participen en la final. Las tres últimas fechas se van a jugar de 50 y damas también. Ah, mira, qué interesante. Y aparte del fútbol, ¿otras actividades que planificas? Del 20 al 26 de febrero voy a hacer el... como el mini atletismo, llamémoslos, ya porque la mayoría de academias ya están haciendo sus actividades, y lo voy a hacer como una fiesta deportiva, como cierre de verano. Bueno, siempre y cuando claro. no cambie alguna disposición, ¿no?, a nivel nacional por esta tercera ola que ya prácticamente ya lo declaró el ministro de Salud. Claro. Dependiendo de Pancho, ello también. Porque... Sí. Ajá. No sé si Pancho quieres a preguntar algo más a John Negrón antes de despedirlo y entrar ya a la recta final, a hablar algo del FBS Melgar. Sí, no, simplemente agradecerle a John el tiempo que nos ha brindado. Sabemos que durante la pandemia, digamos que ha dado este paso adelante, ¿no?, para promocionar la actividad deportiva, que no ha sido sencilla en medio de las restricciones, en medio de todo ello, y simplemente resaltar la labor que viene realizando. Solamente esa de mi parte, Rómulo. Bueno, John, la verdad te quedan muy reconocidos por presentar la invitación. Recuerdo que hace un año coordinamos para conversar justamente del tema del CAR, al cumplirse sus 20 años, pero problemas de orden técnico lo impidieron. Y bueno, un año después volvemos a hablar del tema. Gracias, John, Popular Gatito, por tu presencia aquí en Entretiempo, y será hasta una nueva oportunidad. Cuídate. Gracias, muchas gracias, Entretiempo. Saludos a ti, Rómulo, también Francisco González. Un abrazo desde aquí. Estoy justamente acá en el campo de partido de Bellavista. Bueno, y el domingo, pues los espero aquí en la gran final. Muchas gracias y buenas tardes.